El blues realmente es una música muerta. El blues no evoluciona, es verdad. No hay blues nuevo. No se puede hacer blues nuevo. No es como el jazz. El jazz que se hace ahora es completamente distinto. No tiene nada que ver con el jazz que se hacía hace 20 años ni el jazz que se hará dentro de 20 años, pues, seguramente. Lo que es la forma y las pequeñas frases y los licks que tú vas a usar han sido los mismos siempre. Y por eso está muerto realmente, pero por eso mola tanto, porque es un poco repetir lo mismo hasta que se crea ahí una intensidad.
Bueno, a mí me gusta el blues, pues yo qué sé, el que me gusta el blues, eso es algo... No sé, porque creo que es de las pocas músicas que te... que te mueve la sangre, ¿no? Que te... esto que te pone los pelillos de punta, lo mismo que me gusta el flamenco. Pues el blues lo que siento es que... me gusta porque, vamos, he sido un hombre con pocas mujeres en su vida y con poco dinero. Y si te pasa eso, tienes que escuchar blues. Joaquín Sánchez, lo seguiré diciendo, el que a mí me metió este veneno en el cuerpo. Bueno, no un veneno, también es una bendición. Tiene los dos, tiene el veneno y la bendición. Sentir, ¿no? Sentir. Un sentimiento es algo que se lleva dentro, ¿no? Para mí el blues es expresión del momento. ¿Para qué? Se ensaya, se saben los temas, te saben los estándares. Te aprendes los temillas que más o menos sabes que siempre va a tocar y tal y cual, pero siempre es como que la partitura está en blanco. La partitura hay tres líneas y lo demás está en blanco. Realmente se comparten muchas cosas cuando una banda empieza a sonar, cuando una banda empieza a sudar, cuando una banda empieza a matizar o a subir o a elevar el volumen. De sentimiento, tanto el blues como el flamenco, siempre ha estado esa comparación. Siempre ha estado esa comparación. De hecho, a mí mucha gente me dice, joder, coño, es que aquí teniendo el flamenco con esa música tan de tanto sentimiento, ¿cómo es que te gusta a ti el tema del blues? Y en el fondo es lo mismo, expresión pura. Sí, porque las dos tienen el quejío, o sea, los dos tienen un nacimiento de quejío. Ya se puede hacer con un tema de alegría incluso, porque tampoco es que esto día estás con el negro triste porque cava, sino también de festivo, pero tienen un trasfondo de quejío, que yo creo que es donde tienen la similitud esa tan fuerte, ¿no? Yo me creía que era un negro que estaba trabajando, aunque sabía que no era así. Y no sé, trabajaba en el tabaco y cosas así, y yo me pensaba que estaba en el sur de Estados Unidos, por lo mismo, trabajando ahí para un esclavo y cantando. Si te das cuenta, Paco de Lucía ha tenido ahí una influencia muy fuerte de guitarras clásicos primarios, igual que Camarón, no ha investigado, han sido investigadores. Yo creo que es una cosa fundamental, no basta con decir, ay sí, el tema de Blind Willie Johnson o de Robert Johnson, que siempre suele ser incluso el más, al que se recurre más rápidamente, con más, hay que mamarlo, ¿no? Esta música, además, te lo he dicho antes, yo cuando escuché la primera de Charlie Pato no sabía si me gustaba. Personalmente, el que más me llena y me impacta es Charlie Pato. Yo cuando escuché Charlie Pato dije, Dios, esto es más primitivo que el hombre del nombre. Y a partir de ahí dije, wow, qué música más rara. Porque al principio te quedas así como diciendo, a mí no me entró de primera. Me creó interés. Pero dije, ¿y esto está bien tocado? ¿Está mal tocado? ¿Esto es el ritmo de tiempo? ¿La síncopa? Total, que seguí y poco a poco yo no me di cuenta realmente que me gustaba hasta que tenía más disco de blues que de otra cosa y escuchaba más blues que otra cosa. Esto es un intento de... ¿Por ahí lo tengo? Ese era difícil tocar. Ya no hay mamá, nadie te ha visto.
Robert Johnson, Buka White, Son Howe, Robert Pitt Williams, el reverendo Gary Davis, es increíble. Y ahí empezó todo mi amor por el blues, amor y odio, porque es que nada más que se intenta uno buscar la vida con esto, y que Dios bendiga a todos los que se dedican a eso. Porque tienen el cielo ganado y el infierno ya es suyo. El infierno ya. I don't care to investigate it, 'cause tonight tell me more bone than chain. I don't care to investigate it, 'cause tonight tell me me bone than chain. I've been so long, I've been feeling blue, thinking it'll eat a whiskey to be my friend. Tell me where the place is, when the whiskey flow, we're drunk till then. Black city lights, everything all right. I'm right out of wrong, tomorrow never come. I don't care who investigated, 'cause tonight they'll need the ball I'm shaking. Le gustaba, yo eran los años, pues, eso, 70 y pico, tenía muchos discos de Pink Floyd, rock, de este, King Crimson, no sé qué, pero en medio de esos discos, pues, había algunos de blues, pues, B.B. King, algo de John Mayer. Bien, mi inicio en el blues, podemos decir que son inicios de segunda mano, porque estoy hablando de, tras la muerte de Franco, comenzaron a llegar, yo era niño, comenzaron a llegar a España los primeros discos de música europea, sobre todo. Y los chavales nos fijamos en los Rolling Stones, que en aquella época los discos que llegaban eran los primeros, donde había casi todo versiones de blues. Y entonces fue la primera vez en la vida que habíamos oído nombres como Willie Dixon o Solomon Burke. Y nos sentábamos en los portales de las casas, sobre todo en verano, a tocar la guitarra y a cantar esas canciones en inglés o en finglés o en lo que podíamos. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra. Y nada, y esto que por necesidad, pues hace falta un bajista, casi siempre la banda,
Y bueno, pues en el año 97 empecé a tocar la guitarra y el bajo, se puede decir que a partir del 99, ¿no? Y bueno, yo ya por aquella época pues ya me había interesado mucho por la música, por el British Blues, el blues este de los 60 inglés. El primer contacto que tuve con el blues fue un concierto que fuimos allí, que había un cartel en el instituto, ponía concierto de blues. Dijimos, ¿esto qué será? ¿Esto del blues? No sabíamos ni lo que era, ¿no? Y esto fue en el año 90. Y nada, fuimos al concierto y lo flipamos, ¿no? Y resulta que era nada menos que la Caledonia Blues Band. Mucho esa música, me gustaba Bob Marley, los Wailers y todo eso, la música, el dub y la música jamaicana. Pero un amigo nuestro, es que no recuerdo ahora mismo quién es, grabó una cinta de aquella y venía un montón. El Diablo. El Diablo sería. Me regaló la cinta. Sí. Y un día tenía yo como 18, 19 años. Empecé a escuchar esa cinta una tarde y no paraba de escucharla. Y estuve escuchándola hasta la saciedad, hasta que un día pues casi no tuve más remedio que ir a comprar una armónica y millones de discos. Yo descubrí el blues porque conocí a Peco. Entonces, para mí, el blues ya es Peco. Así, realmente yo empecé y pienso que el que primero lo descubrió de todos nosotros fue él. O por lo menos yo lo conocí a través de él. Son los que más... Y Julian Bond, Mr. Man. Espectacular. Realmente ese fue el primer contacto con alguien diferente a mí mismo que con el blues. Yo empiezo con el tema del blues, mi primera banda la hago con Julian Bond y bueno, formamos lo que es el grupo que se llamaba Flying Donkey. Estaba también Nacho Mena de bajista y fue la primera banda, empezamos a tocar ya en algún que otro sitio y empezamos a movernos, por ahí fueron los comienzos. Julian Bond, por ejemplo, yo lo tengo como una de mis referencias porque una vez que empezamos a tocar en Flying Donkey fue de los que empezó a pasarme discos de los antiguos. I was so sad when she asked for $100 that I didn't have but $99. My baby, she fell sick round about Valentine. You know, my baby, she fell sick round about the day of Saint Valentine. Yeah, the doctor wanted $200, but I didn't have but $199. I wanna bury my baby. Yes, and move on down the line. I'm gonna bury my baby. Move on down the line. But the undertaker, he wants $300, and I don't have but $199. Pues blues de Granada, vamos, es que ya llevamos bastante tiempo, ¿no?, con eso. Ya llevamos desde hace, bueno, yo, desde hace 13, 14 años, ¿no?, que llego aquí en el 97, 98, y ¿quién es el rey de blues aquel entonces? Pues Joaquín Sánchez, evidentemente, sí, sí. Cuando ya llevo muchos años tocando jazz aquí, un día llega a mi casa un amigo, con un tipo con barba y una guitarra, me dice, mira, este toca blues. Y yo le dije, eso no pasa, aquí en Granada nadie toca blues. Y dice, no, que sí, que es verdad, ahora lo verás. Y entonces Joaquín, que era Joaquín, se pone a tocar la guitarra y digo, ah, pues sí, hace blues. Y a partir de ahí empezamos a contactar, me dijo que tenía una banda, que era la Blues Band de Granada, y que, bueno, que si yo era capaz de tocar blues con el saxo, pues que estupendo que me pegara a ellos. Y efectivamente, pues me unía a ellos.
Bueno, pues yo el primer contacto que tuve con el blues fue precisamente con Joaquín, con la abuela. Yo venía de tocar rock y tenía ganas de aprender cosas más básicas. Y Joaquín fue el que me puso en el rail del blues. Pues Joaquín Sánchez, pues me enseñó, si no todo, porque todo en el blues es imposible enseñarlo, pues me enseñó cosas muy importantes, que las cosas más importantes del blues me las enseñó Joaquín Sánchez. Y luego, pues todo el resto del rodaje y de todo lo demás, pues lo he hecho con Fernando Beistig y con los demás amigos. Fue, pues eso, Joaquín. Joaquín tocaba con los Alambradas, yo, pues, un rockero de barrio. Y cuando llegó un momento en que me encontré a Joaquín y a Joaquín Pepe Chamorro, me dijo, niño, súbete ahí. Y ahí un día toqué un blues con ellos y Joaquín pues apostó por mí. Le costó al hombre porque no ha sido fácil, pero él fue el que realmente me metió en el blues. Yo creo que quien me pone las pilas a la hora de tocar y echarle cojones a esto del blues, pues es Joaquín Sánchez. Y era la única persona que aquí en Granada hacía blues, bueno, por lo menos que saliera a la calle, es decir, porque no sé, siempre puede haber alguien en su casa estupendo, pero que no sale a la calle. Joaquín era el único que había, por lo tanto, nadie puede decir aquí en Granada que no le debe a Joaquín algo. Eso no lo puede decir nadie. Porque tenía un amigo que era cubano, y entonces tenía familia en Estados Unidos y le mandaban discos de Aretha Franklin, de Otis Redding, de Carla Thomas, Jimi Hendrix, en fin, todo este tipo de música. Entonces a través de eso empecé a conocer un poco el blues, ¿no?
Y a partir de ahí ya pues me fui interesando, los Led Zeppelin tienen blues, fui muchos grupos fuera de todo eso, son más masivos, digamos, ¿no? Tienen más audiencia, pues también tocaban blues, ¿no? Entonces a partir de ahí ya fui interesándome, bueno, y hasta ahora no he parado. Desde que lo he conocido, vamos, no, ni me deja ni lo dejo, ¿no? Vamos, me la compré en la mili, la primera guitarra. Me la compré en la mili por 1000 pesetas. Y ahí yo, vamos, todavía había dos soldados que tocaban, entonces nos juntábamos y tal, y ahí empecé yo, me enseñaron unos acordes y tal, que pues, vamos, que siempre tenía amigos que estaban relacionados con la música y la guitarra había, pero vamos, que yo tampoco, yo me compré la guitarra, bueno, por tocar unas canciones y tal, que cual, ya está. Y así me empecé a liar y ahí, y todavía estoy liado. Por los años 80 nos dábamos citas en las cuevas, ¿no? En los locales de ensayo que había. Auténticas cuevas, ¿no? Con olor a la humedad y sus animales y sus cosas, ¿no? Y ahí pues estaban por grupos como el 91, bandas de heavy metal, ¿no? Y en una de las cuevas estaba Joaquín Sánchez, ¿no? Ya tenía, creo que se llamaba Depende, me parece, el grupo que tenía en esa época ya. Empecé a tocar haciendo con un grupo que se llamaba Depende, que no tenía nada que ver con el blues, ¿no? Porque se hacían versiones de Eric Clapton, lo mismo que de Humble Pie, de Joaquín Sabina, en fin, de muchísima gente diferente, ¿no? Y tenía un par de tamillas propios, que teníamos por ahí, grabamos unas maquetillas y tal, ¿no? Entonces empezamos haciendo todo ese tipo de música. Lo que pasa es que luego ya después, pues el Peco vino aquí a Granada y tal, y ya pues decidimos hacer un grupo de blues, ¿no? Que es la Blues Band de Granada hoy en día. Y cuando vine aquí, pues a deshacerse el grupo, estaba para arriba, para abajo, intentando. Me encontré con el Joaquín Sánchez, la abuela. Hicimos amistades, tal y cual. Y seguimos tocando, hacíamos blues a dos. Mississippi, inventamos cualquier cosa, para siempre viene el blues. Armónica, voz y guitarra. Y luego, pues con el tiempo, bueno, nuestra forma de vivir. De sentir. Pues una de las primeras experiencias así en directo con lo que es ver una banda de blues pues fue con el primo blusero, que era un primo de Lizar. Y el tío era un flipado de blues, escuchaba un montón de blues. Y era profesor en la escuela que yo estaba. Y me acuerdo que me fugué con él, que iba a llevar a los alumnos más chiquitillos a un concierto didáctico al Manlol de Falla. Que no me acuerdo los años, cuánto era de eso, no tengo ni idea. Y me fui con él, me conciertos chulísimos y con el Rhythm and Blues y todo, que empecé a ver otra cosa, ¿no? Distinta ahí, que era el ritmillo ese que te hacía bailar, no sé. Empezó a picarme ahí el gusanillo. Una anécdota que me contó, no sé si fue el primo de Isaac o uno que está de profesor de música, ¿no? En un colegio aquí. Resulta que fue la Blues Band de Granada, fue a hacer ahí unos conciertos didácticos. Y entonces efectivamente iban explicando pues lo que era el blues, el tema de los esclavos, los quejíos, los campos de algodón, los cantos del sufrimiento, ¿no? Y entonces pues decían que el sentimiento del blues, ¿no? Era pues el sentimiento triste, era el sentimiento deprimido, el sentimiento. Y entonces pues decía entonces lo de I got the blues, ¿no? Decían tengo el blues, ¿no? Y ahí quedó, se fueron la Blues Band y tal, y al día siguiente les dice que. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces el día siguiente dice que estaba en clase y tal, y había un chavalillo que normalmente es muy alegre y no sé qué y tal, y ese día estaba muy callado. Y le preguntó el profesor, ¿no? Y dice, oye, chaval, no sé qué, ¿qué es lo que te pasa hoy? Que estás así mal, no sé qué. Y dice, profesor, es que hoy tengo el blues. El blues es una música que tiene historia, que los niños tienen que aprenderla. Para todo el público. Que es el padre de muchas músicas, del pop, del jazz. Y bueno, aquí estamos, a las 10 de la mañana para explicaros lo que es el blues. Eso sí lo hemos hecho nosotros. Claro, no pasa. Y también hemos tocado a las 4 de la mañana en Liberia. También. No pasa. Las hemos hecho todo. Lo disfrutamos con los niños mucho, sí. La Blues Band se forma en el año 87. En el 87. Yo entro en el año 90, al principio del 90. Pues probablemente habrán pasado en formación fija pues entre 25 o 30 sí, músicos, ¿no? Que luego hay algunos que han ido quedando formando el núcleo de la banda, por ejemplo, de los originales queda Antonio y Peco, el segundo se incorporó Stani, Pepe Luis y yo, que soy el último, pero que llevo ya 15 años con esta chumba.
my baby. In this bottle whiskey in my hand. Whiskey every morning, whiskey every night. Whiskey in my bed, cause my man me feel alright. When I wake up every morning, I put whiskey in my coffee. Cause my best friend, mommy, eat this bottle of whiskey in my hand. Te puedo asegurar que llevo años cada vez que me bajo de un escenario escuchando lo mismo. Y es, hostias, tío, qué bien os lo pasáis. Pues desde que yo empecé un poco a conocer el mundillo, que en aquella época, por lo menos personalmente, yo lo que conocía era la Blues Band de Granada, Los Lagartos, Joaquín Sánchez, estaban un poco esas tres bandas de referencia. Puntualmente con varias gente había montado temas de blues, con unos con otros, pero la primera banda de blues como tal con la que toqué, efectivamente sí, fue con los Lagartos. Los Lagartos empezamos, éramos... Mi hermano y yo éramos tres. Nosotros empezamos en el año 85 o así, empezamos a tocar, a hacer versiones de blues. A ti tú entraste en el 89. El 89, el verano del 89. Sí. Yo, me impactó mucho cuando yo entré en el año 89 con ellos. Buah, paché un ratillo esa tarde, ¿no? Me quedé 20 años. Tú ya no, no vale para nada. Concretamente Pepe Vicedo fue el que montó el sello Big Bang, donde grababa varias cosas, pero sobre todo grababa blues, ¿no? Es el único sello que grababa aquí blues en Granada, el único, donde además te contrataba como artista y él corría con los gastos, etc. Con la Blues Band grabamos ya el primer disco con Cambaya. Cuando fuimos a grabar el segundo disco, dos años después, pues bueno, Cambaya estaba en una situación en ese momento mala y decidimos que había que sacar el disco como fuera, porque ya lo habíamos grabado por nuestra cuenta en el estudio, y entonces decidimos formar un sello discográfico cuya primera intención era exclusivamente sacar nuestro disco y ya está. Pero claro, una vez que ya está fundado el sello discográfico, que hacemos una fiesta de presentación en la que tocan los Lagartos, hay mucha más gente y tal, decimos, hombre, nos vamos a quedar solo en un disco nuestro, y entonces a partir de ahí empezamos a editar más discos, no solo de blues, porque la compañía se diversificó, editó discos de rock, discos de jazz, flamenco, mucho flamenco e incluso tango, editábamos tango que además se exportaba bastante bien fuera, pero bueno, la base de la compañía era el blues. Entonces a partir de ahí empezamos a contactar con bandas de blues, muchas de ellas las conocíamos ya,
Y bueno, como éramos prácticamente el único sello junto con Cambayá que grabamos blues en Andalucía, pues fue fácil encontrar bandas. Un disco muy clásico. Se llama Negro en Tierra de Blanco. Y además era un disco esencialmente diferente de lo que se solía hacer en Andalucía y en España en general, porque, como ya he dicho antes, los grupos sevillanos que ya habían sacado discos con anterioridad, Caledones, todo esto, y los grupos madrileños, eran grupos muy ortodoxos. En cambio, este disco es bastante heterodoxo en ese sentido, ¿no? Ese fue el primer disco y, por lo tanto, para la compañía fue un disco importante, porque fue el que dio origen a la propia compañía, ¿no? Para mi gusto, el primer disco realmente impactante que tuvimos fue de un grupo de Sevilla, de Caledonia, que fue Alameda Session. Alameda Session es un disco, pues en su momento fue muy, muy bien recibido por los medios y por la radio y todo eso. El siguiente disco fue un disco de otro grupo de Granada, que fueron Los Lagartos. De Los Lagartos la compañía sacó dos discos. Ese fue el segundo. El primero fue... Este fue el primer disco de Los Lagartos. Este se editó en el 94, igual que el de Caledonia. Este disco es un disco muy clásico, porque Los Lagartos al principio eran también muy clásicos. En el otro disco, en cambio, que fue de unos años después, 3 años después, pues ya evolucionan un poco, ya cambian un poco y ya no son tan ortodoxos como en este disco. Rafa y los lagartos, la noche de blues, decíamos. Y era, me acuerdo que Paco Galeano era la parte técnica que llevaba el sonido y luego íbamos los tres. Mira, yo empecé sobre todo con la blues band. Básicamente con la blues band, no, de hecho empecé con la blues band. Y luego de la blues band salieron, salió gente, entre ellos Joaquín Sánchez, el gran Joaquín Sánchez, los de Garrafa, que estuvieron una temporada con Amparo, la actual Amparanoia, que ya no sé cómo se llama esta chiquilla. Los de Garrafa, pues empecé con Antonio Granado, el Frutillo, con Pepe Castro y con Félix López. Incorporamos a la famada cantante Amparo Sánchez, con la que estuvimos haciendo unos cuantos conciertos y estuvimos como un año así con ella. Digamos. Bueno, al principio éramos Blue Stone y fuimos a Madrid a grabar la primera maqueta y resultaba que había allí un grupo que se llamaba Blue Stone y allí mismo sobre la marcha cambiamos el nombre y le pusimos Blue de Garrafa. I found nobody to tell me what is the soul of man. Won't somebody tell me as where if you come? Won't somebody tell me what is the soul of man?
eyes to read his rise. As far as they can understand, a man is more than his mind. Won't somebody tell me? En Liberia, el trabajo que hacía Gaby allí con todos los músicos, era, para mí era, fue el más importante en la época. En lugar este, y bueno, pues empezamos, cómo no, pues poniendo la música que más nos gusta, un poco de todo, pero sobre todo blues. Recuerdo que el primer día que abrimos esto, hubo un concierto de yo qué sé, de 4 horas por lo menos, de la Blues Band de Granada, que no se llamaba entonces ni la Blues Band de Granada, que eran componentes de la, fueron los que después fueron componentes de la Blues Band de Granada. Y aquí, bueno, echamos un... Aquí al pasar el primer concierto estuvo bien, nos llamaron la atención todos los vecinos, en fin. Fue una tarjeta de visita por casi o algo así. Hacíamos la jam session aquella, ¿te acuerdas tú que nos daban allí las 6 de la mañana? Sudábamos todo el mundo, es que se vivía, es que era otra cosa, ¿no? Salía la gente por la escalera hacia arriba, ¿no? Y se daban una jam. Las de ahora son como con más calidad o como quieras llamarle, ¿no? Si tocaba la Blues Band, íbamos nosotros. Si tocábamos nosotros, iban ellos. Si era blues de garrafa, pues igual, más o menos siempre estábamos. Y había mucho calor, era una sensación... Muy bien, y eso ocurría en el Liberia. Porque no pensé nunca jamás en poner un bar de poner copas y punto, sino, no sé, siempre me ha gustado el, no sé, el ofrecer algo más, el que no sea un abrevadero, nada más, digamos, sino un sitio donde haya un ambiente de música, un ambiente de creación, de... I play deep down my soul, don't know where it comes. And I tried to play my tuk-tuk, whoa, dear, we may have. Don't you call me, baby, don't you call me no more. Girl, I'm my love, my heart for you. Oh, I feel good with you, baby. Oh, I feel good with you, baby. Oh, why do you cut my little wings? Ese año 99 o 2000, yo ya había conocido a Joaquín por una especie de jam session en un bolo que se subió y tocamos juntos. Y bueno, había un bar donde iba yo con Carlos J. y que allí conocí al dueño del bar, a Pepe Chamorro, ¿no? El primer bajista de Grupa, era muy amigo de Joaquín. Bueno, total, que pues esto que estaba por hecho una cerveza y me encontró a Joaquín y me dice: mira, que mañana tengo un bolo, que el bajista está mal de la espalda y no puede tocar, que si puedes venir. Eso fue, pues el vuelo era por la noche, ¿no? A las 10 de la noche, pues el día anterior, a lo mejor a las 12 de la noche, me lo comentó. Yo le dije que sí, encantado. Y ahí empezó, sin ensayar nada en absoluto. Pero bueno, salió bastante bien la cosa. Era un tabaco blues, de los primeros tabaco blues que se hacían. Sí, el primer tabaco blues lo hice yo. En Pursil, que era una nave infame, ¿no? Bueno, no infame, oye, estaba bien, pero la acústica era terrible, porque era una nave para bodas, bautizos de comuniones, aquella, la acústica era para volverse loco. ¿Y qué más? ¿Había aquí salas que tuvieran directo? Bueno, el Secadero, por supuesto, aunque eso fue posterior, el Secadero un poquito posterior, era Alesi. Los primeros bolos que hacemos con Flying Donkey es en el Alesi, que era un sitio pues que yo ya lo tenía de oídas, como un garito de blues de hace bastante tiempo, y ahí es donde empiezo también a tocar con varias gente en la jam session. Conozco a Joaquín Sánchez, a Fernando Beistegui. Bueno, aquí en Granada hemos tenido la suerte de tener, que es una institución aquí, Alesi Viernes, el señor Fernando a la cabeza.
gran amante del blues y que se puede considerar casi un bluesman, aunque no cante ni toque, o bueno, tocar hace su tirito. Durante muchísimos años hemos estado allí todo de muy buen blues, ¿no? Tanto por el espacio como por el lugar concreto donde está, en mitad de una alameda, una casa colonial, y creo que tiene mucho sabor, mucho sabor. Sí. En el año 86, pues fue una idea de mi hermana Juana y de mi cuñado Eugenio, y luego lo siguió mi hermana Fátima, y yo me metí en el año 95 con ella. Antes eran cada dos viernes, luego existió todos los viernes, y hace 10 años pues los viernes y los sábados. Pues la fontanería fue un viaje que hice a Nueva York y compré un instrumento de segunda mano, toqué y sonó, y fuimos a buscar el Blue Note. Me hicimos pasar por músico, frustrado. Y ahí empezó lo de tocar el tema de siempre, el clásico. Eso llevaré desde el 95. No he mejorado, pero ya lo sé que no me he mejorado, pero mejoraré. Me he quedado estancadillo. When the light of your life goes out, when the light of your life goes out, will you say I have no fear to end this veil of tears when your light of your life goes out? When death comes knocking at your door, when
when death comes knocking at your door. Will you take him by the hand and say, what kept you, man, when death comes knocking at your door? When death comes knocking at your door. When death comes knocking at your door. Y también es muy grato ver que pues el blues todavía llegue a toda esa gente, ¿no? ¿No? Es que así conoce pues un montón de gente y dice que ¡ay, ay, 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 qué guay, que toca el blues, etcétera! Está hablando con un chaval de 19 años, lo que sea, dice, ¡puf! Que esta música todavía, ¿no? Tiene pues el poder como para llegar a la gente joven, etcétera, ¿no? Y pues, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Han vuelto... que se quitó Joaquín de la escena, ¿no? Y bueno, había unos años ahí de parón y ahora hay nuevas generaciones que lo entienden y lo maman, lo tienen mamado, ya mucho más jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes. Pero ahí está, creo que viene otra hornada. Yo lo que decía era de la primera vez que toqué un bolo en el Alessi. Pero a la Jan iba antes, con el Carlillo JB fue la primera vez que me subí, tocaba el Carlillo JB, el Javi y el Pepe Rueda. Ese era el trío. Ya ves, la claro, más vídeo. Pues eso fue la primera vez que yo me subí a la Desi, que ahí tendría 12 años. Basada en Tommy Johnson y va de... ¿cómo se llamaba la canción? No recuerdo el nombre, pero es un flipo porque para mí es un poco arriesgado porque yo el tema de la voz lo llevo fatal, ¿no? O sea, no, yo no me considero un cantante, yo soy más bien un gritador o algo así. Y la cosa es que aquí... Thank you.
me atormenta el consuelo. Me abraza la fiebre de tu amor. Why do I play blues? God, you know, when I was seven years old, I saw Back to the Future, a film, and on it was Chuck Berry's song, Johnny Be Good, and from then on, I was just like massively, I thought, wow, I want to do this. Más adelante, ya con cuando vi, recuerdo la película de Regreso al Futuro y apareció la canción esa de Chuck Berry, que Johnny B. Goode, pues yo creo que ese fue también un punto ya que por el cual me decidí a tocar la guitarra. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. Me up to a third chance.
Texas and in deep blue Tennessee. Texas, deep blue Tennessee. Love, let that moment out, put that sound in me. Texas and the G-Fall, Tennessee. Yeah, G-Fall, Texas and G-Fall, Tennessee. Yeah, let that woman out, do that sound of me. Que vine a Granada, que era chico, 18 años, pues recuerdo, por ejemplo, ver un concierto de la abuela y la verdad que me dejó muy impactado aquello, ¿no? Y tuve la sensación que en Granada había una cierta escena y había grupos tocando y demás. Y ahora llevo 5 años viviendo aquí y sí, pues hay sitios, hay bares, hay grupos, hay jam session, hay y todo esto. Pero creo que la escena del blues en Granada, como a nivel nacional o como la he podido ver, creo que está toda muy, digamos, como muy estandarizada en un género y en un sonido, ¿no? Y es una cosa que yo echo en falta a veces, ¿no? Un poco que hubiera esa, ¿cómo te digo yo? Pues ese blues basura, ese blues rancio, ese blues de sangre, ese blues roto, pues que tuviera un poco más de expansión o cabida o interés, ¿no? Of the new light between the tunnel of fire. Thank you.
bien aquí, 25 años peleándonos con esto. Sobre todo el problema de la música en directo, yo lo veo en que el ayuntamiento no te da pie. Ya no es por problemas de vecinos, que a veces lo ha habido, la verdad es que ha habido, se han hecho aquí unos bolos increíbles. Pero claro, es verdad que lo cierto que los vecinos tienen que descansar y tal, pero bueno, haciéndose y pudiéndose hacer cosas como por ejemplo ahora se hacen, de no sé, dúos, tríos, en acústico, que merecen la pena. No sé por qué te ponen tantas trabas, porque realmente sería bastante factible y se le daría mucha vida a una ciudad y en general, pues bueno, a todo. La ciudad, a los locales, a la cultura, realmente estaría bastante bien. Y aquí en Granada pues hemos vivido eso, ha habido épocas en que el ayuntamiento incluso potenciaba, a principios de los 80, pues el ayuntamiento, por ejemplo, en el tema del jazz, pues potenció un club de jazz, potenció actuaciones. Y luego ha habido época en que el ayuntamiento lo que ha hecho es prácticamente hacer imposible que se toque en directo, ¿no? Poner todos los problemas posibles para que haya música en directo. O sea, claro, con esa dinámica es muy complicado mantener una escena estable. Es decir, Granada podría tener una escena estable en blues y en jazz como lo tienen ciudades europeas y americanas, pero para eso se necesita una estabilidad en el trato que la administración le da a la música. Si no existe esa estabilidad, es difícil que haya esa escena estable. Había, lo que ocurría en aquel entonces en Granada es que no había había un poquito más de permisividad por parte del ayuntamiento. Entonces, si se hacía un concierto, no le pegaban los paquetones que le meten ahora a los bares. Ahora le meten unas multas o te cierran el bar. Y entonces, aquello era como más libertario, ¿no? Si había un día una fiesta de inauguración de no sé qué, o fiesta de no sé qué año de tal bar, pues te montaban concierto. Porque realmente la vida de los garitos en Granada suele ser bastante corta, quitando estos últimos garitos que he mencionado. El Secadero también, recuerdo, muy buen recuerdo de algunos bolos que he hecho en Secadero con los Lagartos. Y que desde aquí mi reivindicación por las cosas que pasan en este país, en esta ciudad, con el tema de que puedan meter a una persona en la cárcel por simplemente hacer música en vivo, ¿no? Cuando se hacen las barbaridades que se hacen y sale la gente, ciertos personajes impunes totalmente, ¿no? Bueno, el blues, que haya más salas para tocar. Ya está, que haya más salas y que no le pongan tantos problemas para tocar, ¿no? En la sala. Que a la gente le sale, le ponen problemas, los músicos no podemos tocar, entonces ya no es. No se puede tocar en casi ningún sitio y eso, alguien tendrá que ponerle arreglo a esto, ¿no? Porque digo yo que los músicos también comen, ¿no? No, eso que dicen que no comen es mentira, ¿no? Upon a time, if I could be you, you would soon be mine. But that's alright, oh Lord.
know you don't love me no more. You don't love me no more, but that's alright. The same, but that's right. Every night and then I wonder, ooh, loving, ooh, loving you tonight, Lord, oh, Lord, ooh, love me for me. Down.